proceso de realizar el juego barra clip de la República fue bastante largo porque desde el punto de vista conceptual es algo que en realidad vengo maquinando desde los 90, cuando por primera vez vi a Robocop destruyendo una fábrica dentro de un family game, en ese momento que quise estar adentro de un videojuego, digamos. Y después, técnicamente, fue un confluir de cuestiones donde yo traía un bagaje de conocimiento sobre herramientas de 3D, tanto de modelado como render, de cine también, había hecho ya un par de videoclips con efectos especiales y esa data, que es algo a lo que me dedico a veces. Y estaba muy metido últimamente en la realidad virtual, e inicialmente la onda del videoclip era algo mucho más ambicioso, que se trataba de hacer lo que sería el primer videoclip en realidad virtual, donde vos podías presenciar una performance como si estuviera ahí, o inclusive poner a las personas que actúan en la performance en el living de tu casa. En ese confluir de cuestiones y de conocimientos, di con este programa que se llama Unreal Engine, que es el programa que se usa para fabricar todos los juegos actuales que se ven en PlayStation, PC, etc. Y me di cuenta que era gratuito y que además se podía estudiar por YouTube, como prácticamente todo. Así que bueno, me puse un toque ahí a estudiar esa cuestión, nociones muy básicas, y con lo poco que pude aprender en un par de meses, sumado al conocimiento que ya tenía, me dio como para armar un concepto donde cuadre, se vea bien y garpe con la canción ese producto que se ve al final. En un momento primordial yo estaba generando un avatar de mí mismo para poder usarlo en aplicaciones de realidad aumentada, pero bueno, me di cuenta que para eso me iba a faltar un tiempo, me iban a faltar recursos, y se me ocurrió esta idea, que es como una especie de enroque donde la música no está hecha para el videojuego, sino que el videojuego está hecho para la música. Entonces, conceptualmente, esa simple inversión genera algo nuevo, que es un videoclip jugable. Yo creo que tanto la realidad aumentada como la realidad virtual y los videojuegos, en este caso, que van directamente hacia ese camino, son la forma de arte, a mi parecer, más interesante que va a haber de acá a muchos años adelante, y que no solo para el entretenimiento, sino que van a cambiar la idiosincrasia del pensamiento. Pretendo seguir investigando las cosas que me interesan, que en este momento son la realidad virtual, la realidad aumentada, empezar a pensar la música en esos términos de espacialidad, porque ese tipo de ámbitos o plataformas te permiten mezclar de diferentes maneras. Nosotros en música estamos acostumbrados a mezclar en estéreo y a lo sumo una profundidad con reverb y etcétera, pero estos nuevos ámbitos te permiten mezclar espacialmente, y creo que en el futuro cercano va a ser necesario para cualquier música saber mezclar y conocer de este tipo de motores de videojuegos, porque gran parte de la profesión, por así decirlo, va a pasar por ahí.